Bueno, lo que pasa cuando subes un vídeo a YouTube es que tienes que ponerle un título. Así que vosotros ya sabéis de qué vamos a hablar. Paso de hacerme el interesante y nos vemos ahora. Yep, saludos butaqueros y butaqueras. Como habéis visto, hoy vamos a hablar de esto. Antes de nada, una pequeña reflexión. El cine español muchas veces es maltratado, yo mismo hace un tiempo caí en el mismo error. Frases adoptadas ya por mucha gente como, ostras, una nueva película de cine español, seguro que es de la guerra civil, hacen daño y encima no son verdad. El cine español no solo es almodóvar, comedias chorras, películas de la guerra civil, y dramas de barrio con tintes calorros que su último lo he llegado a escuchar yo, sino que hay todo un horizonte ahí fuera. ¿eh? Respetemos el cine español que hoy goza de, digamos, una salud de hierro, ¿vale? Y no paran de presentarse peliculones de, bueno, de una infinidad de géneros eh, brutal y para gustos y colores, ¿eh? Recuerda, no odies, sino profundiza. Pero bueno, tú todo esto ya lo sabes, así que hoy venimos a hablar de esto. El día de la bestia de 1995 dirigida por Alex de la Iglesia, que de este señor hablamos después. ¿Y cómo catalogar esta cinta? Pues es muy difícil porque esta película tiene una mezcla de géneros muy elaborada, que pasa desde el drama, crítica social, terror, comedia y en el fondo es una buddy movie al estilo Yankee. Seguramente si cambiáramos los edificios de Madrid por los de Nueva York, sería una cinta de culto a nivel mundial. Y sin ser una de mis películas favoritas, te tengo que decir que a mí esta película me encanta. En esta película, Alex de la Iglesia arriesgó bastante, ya lo había hecho en anterioridad, pero esta vez le salió redondo. Tengo que decirte que no a todo el mundo le gustó, bueno, más que gustó, no a todo el mundo le encajó, ya que esta película, su guión, trata libremente temas que aún a día de hoy son tabú. Y yo te lo cuento, y sin spoilers, tranquilo, que si no la has visto, eh, respect, pero, eh, mírala trata de un sacerdote vasco que cree haber descifrado la fecha exacta en que nacerá el anticristo, eh, concretamente en Madrid, en el día de Navidad, el día de Navidad de 1995. Este sacerdote con el único fin de evitar este fatal acontecimiento emprende su particular viaje del héroe, bueno, del mejor dicho de la antihéroe, viajando a la capital y pecando como un animal para así acercarse al maligno y poder culminar su plan. A todo esto va añadiendo algún que otro pintoresco ayudante a su cruzada. ¿Y sabes lo que pasa? Pues hasta aquí, porque no quiero chafarle la experiencia a nadie. ¡Mírala! Hay tres actores en. Bueno, en verdad hay muchos actores, evidentemente, pero hay tres que destacan por encima de los demás. Alex Angulo, ya fallecido, que fue una pérdida para el cine porque era un actorazo, interpreta al protagonista de esta película, el padre Ángel. Que madre mía, Alex, vaya papelón. Tenemos a Santiago Segura, que es creo que es su primer papel de peso, que interpreta a José María, el improvisado compañero de aventuras del Padre Ángel, un heavy bastante guarro, pero que igualmente ayudará de manera leal y contundente a nuestro protagonista. Ojo que digo lo de guarro porque eh, hay algún plano en la película donde hay un primer plano de sus uñas, y. Uf, aunque tengo que reconocer que me parto de risa con el personaje. Y tenemos también a Armando de Raza que hace un papelón como profesor Cavan. Si podéis fijaros cómo llena la pantalla este señor, es brutal. Y dejadme nombrar también a Terele Pávez, que nos dejó en 2007, si no recuerdo mal, que hace el papel de madre de José María y que me parece súper cómico y súper acertado. Y una jovencísima Natalie Seseña que también lo borda. Un film donde encontrarás una buena historia, acción, ritos satánicos eh, y droga, sexo y mucho rock and roll. Bueno, rock and roll eh, y también heavy, y también punk y también rap. Y te digo esto porque el tracklist de la banda sonora de esta película fue un pelotazo de ventas. Y yo, yo mismo lo tuve en cassette. Por ejemplo, Defcon 2, Escorbuto, Extremo Duro, Pantera. Siniestro Total, Sociedad Alcohólica, Albert Pla, que si queréis reírse un rato, en la banda sonora eh, tenéis una canción de Sociedad Alcohólica llamada Feliz Falsedad, que es un villancigo curioso y que creo que os puede molar. Muy de, de espíritu navideño, sí. Seis premios Goya, dos Ondas y un montón de premios más tuvo esta película y creo que todos merecidos. Y la película finiquitada, la película ya te la he vendido. Ahora aprovechamos la ocasión para hablar de Alex de la Iglesia ah, un poquitín. Nacido el 4 de diciembre de 1965 en Bilbao, Alex de la Iglesia, por su carrera, se ha ganado un sitio en el podium de honor de directores españoles, así más top. Con casi una treintena de películas en la mochila, ha demostrado que no solo es un buen director, que lo es, sino que además ama el cine, lo disfruta y, y lo vive es una cosa importante. Yo personalmente tengo que deciros que soy más fan del Alex de la Iglesia de los inicios que no del actual, pero aún así todo lo que hace lo hace bien. Lo digo por Acción Mutante, por esta el Día de la Bestia, por la comunidad que me gusta mucho y, people, y ostras, 800 balas, que es seguramente mi película favorita de Alex de la Iglesia. Por eso digo, eh, que me gusta más el Alex de la iglesia más gamberro y arriesgado que no el Alex de la iglesia del bar o de Mi Gran Noche, por ejemplo. Fue director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Españolas de 2009 a 2011, cargo que creo que nunca debería haber dejado. Pero bueno, la vida es así. Alex, te queremos. Él, él lo sabe, eh. Oye, y llegados a este punto quiero enseñaros algo. Uh. Esto. Mirad qué edición más guapa tengo de esta película. Eh, es un Blu-ray Digibook, ¿vale? Con un libreto muy elaborado, ¿vale? Con un texto muy currado sobre la película, ¿vale? Que viene acompañado de imágenes. Oye, de verdad que es muy chulo. No sé si lo veis bien, pero es una pasada. Y que contiene la película con un montón de extras y si no fuera suficiente, también el documental Los Herederos de la Bestia. Esta vez en DVD. Documental que si os gusta la película y el cine en general os aconsejaría ver. Y todo esto tan guapo lo edita Divisa, una editora y distribuidora española creada en 1983 que no para de ofrecernos eh, auténticas joyas que si no fuera por ello seguramente no llegarían en nuestras casas. ¡Ey, en serio, Divisa! Entraré en su página web y veréis el catálogo y sabréis de lo que os estoy hablando. Es difícil a días de hoy, eh, será arriesgado en materia cinematográfica y ellos lo son, por lo que nosotros se lo agradecemos. Y por cierto, déjame decirte que de estas copias aún quedan circulando por ahí. La podéis comprar, eh, preguntar a vuestro tendero de confianza y seguro que tiene una copia para vosotros. Y aparte está un precio. Y hasta aquí el vídeo de hoy Butaqueros y Butaqueras, espero que os haya gustado. Recuerda que darle like a este vídeo sigue siendo gratuito y suscribirse al canal también. Nos vemos en el siguiente vídeo con cositas que tengo preparadas para ti y recuerda que si tienes un ratito, mira cine.